Amigos, aquí tengo el Ruger 22, que ya han visto en algunos otros videos. Lo que le había faltado era obviamente una mira telescópica, que es muy importante. En México por mucho tiempo tiré sin mira, y específicamente con este modelo de rifle había tenido muy buenos resultados. Pero bueno, obviamente es mejor tener una mira. Y aquí está, es una Varska, y está específicamente diseñada para este modelo de rifle, es el Ruger 10-22. Bueno, aquí tengo este cargador, no es original, aquí se lo compré, es de la marca Ruger, pero se lo compré aparte. El original viene, es de 10 y viene así cortito. Y ahí lo que hice aquí fue que allá está la campana a la cual he estado tirando, está a 50 yardas, ok. Entonces aquí estuve haciendo unos ajustes para ajustar, digamos, que la bala al principio estaba muy arriba, sí, estaba muy arriba la bala. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Aquí donde, vamos a ver aquí. Y bueno, ¿qué fue lo que hice? Que como la bala estaba pegando muy abajo, entonces se debe de subir la mira. Entonces aquí dice up. Entonces aquí, donde dice up, le empecé a mover hacia donde indica la flecha, le moví como 30 clics, ¿verdad? Y luego después empecé a tirar bien, pero muy a la derecha. Entonces, para ajustar hacia la izquierda, aquí donde está esta torreta, se le mueve hacia la izquierda. Estaba tirando muy hacia la derecha, perdón. Entonces necesitaba mover la mira hacia la izquierda. Entonces, como punto de referencia, amigos, ya había hecho un video donde había ajustado una mira. Para recordar, ahí les voy poniendo los datos. Porque a 100 yardas, cada clic corresponde a un cuarto de pulgada. ¿Sí? Entonces, a 100 yardas. Bueno. Si se hace la conversión a más de 100 yardas, bueno, pues sería el equivalente, ¿verdad? Entonces, la base es por cada clic que se hace aquí en las torretas corresponde a un cuarto de pulgada allá en el blanco, ¿verdad? A 100 yardas. Ahí les voy dejando la información. Entonces, nomás quería compartirles este momento que, pues, es importante porque muchos de ustedes ya conocen este rifle sin la mira, y pues ahora ya lo conocen con la mira. Bueno, es importante, amigos, cuando terminemos ponerle a las torretas su tapadera. De esa manera protegemos aquí los controles y no se desajusta. Ahí está la de arriba. Muy bien. Y aquí está la de un lado. Pero siempre es bien importante ponerle sus torretas. Está. Mira, aquí me raspé, otro día andaba acá haciendo senderismo y no traía guantes, y miren lo que me pasó.
explicar la importancia de los guantes. Bueno, ahí están puestas las torretas. Y bueno, ya aquí tengo aquí este... Aquí se me está acostado para poder ajustar el rifle. Y aquí tengo la base. Y pues ya, allá está la camioneta, allá está el blanco. Y bueno,